Los que hemos sido convocados para esta celebración hemos optado por ponernos a la derecha de Jesús. Nos sentamos a la misma mesa, partimos el mismo pan, compartimos la vida. Esta mesa eucarística, en la que se repiten los gestos de Cristo, es una comida de hermanos y hermanas. Comencemos, pues, esta gozosa celebración en este miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, y de pie entonamos el cántico de entrada. Nosotros no, Señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, tú eres el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Paz y bien. Santa alegría. Con gran gozo, con gran alegría nos acercamos a la presencia de Dios para alabarlo, bendecir, glorificar su nombre en esta Eucaristía y sobre todo entregarle el corazón de cada uno de nosotros para que Él así siga fortaleciéndonos, siga ayudándonos en todas nuestras necesidades. Oramos por todas las personas, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que están en sintonía con nosotros en este momento y también oramos por sus intenciones particulares. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios, al altar donde emana la gracia de la presencia viva de ese Dios que se nos da en su Hijo amado Jesucristo. Y vamos a pedir perdón, vamos a reconocer en la humildad, ahora que nos acercamos a su presencia, a su altar, reconocer esos momentos que por la fragilidad humana no hemos sido fieles al amor de Él, no hemos sido fieles al amor de los hermanos, cuando hemos preferido el mal al bien, pues vamos a pedir perdón. Es bueno uno arrepentirse de esos momentos en que uno ha fallado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el corazón se divide entre Dios y los vanos ídolos, el corazón se reseca y deja de dar frutos. Por eso, el profeta exige una purificación permanente del corazón, en orden a la fidelidad al Dios único y verdadero. Escuchemos. Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos sus altozanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cubridnos, a los collados, caed sobre nosotros. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantadle al son de instrumentos, alabad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren todos los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Jesús llama personalmente a quienes quiere y exige compromiso en el seguimiento de su palabra. Seguirle y evangelizar entran juntos. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en la ciudad de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Queridos hermanos, hermanas, querida familia, con alegría y gozo recibimos esta palabra de Dios que hoy se nos comunica a todos nosotros. En ella encontramos este evangelio donde Jesús escoge a sus 12 discípulos y le da autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Y al final en el evangelio, o en la parte hoy del evangelio, que es el versículo 7, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Ese es el llamado, ¿verdad?, que hoy la palabra nos comunica a todos nosotros. La palabra nos comunica que Jesús escogió a sus 12 y les envió a proclamar que el reino de los cielos estaba cerca. Y le dio poder a los discípulos para que así pudieran expulsar los espíritus inmundos y curar las enfermedades, las dolencias de la comunidad, de los hermanos, de las hermanas, de todos aquellos que están sometidos a la dificultad, pues reciben los apóstoles este poder para ayudar. Así que con ello nosotros todos hemos de saber la gran bondad de Dios para con nosotros en su Hijo amado Jesucristo, y Él que escoge a estos 12 para proclamar el reino de Dios. Yo le he compartido, ¿verdad?, en ocasiones que este reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de fraternidad, es un reino de paz, es un reino de solidaridad, es un reino donde todas y cada una de estas palabras que he proclamado en este momento son parte de este reino en el cual nosotros ya somos parte de él, porque ya está en medio de nosotros ese reino de justicia, ese reino de bondad, ese reino de misericordia, de justicia, ¿verdad?, de solidaridad, de perdón. Todas estas palabras, ¿verdad?, que son esenciales, que son están unidas a la predicación de Cristo Jesús, son las palabras que van a dar sanidad, que van a dar alivio, que van a dar paz a tanta gente que está hoy hambrienta, sedienta de palabra, de justicia de nuestro Señor Jesucristo, que ya las dijo, pero que nosotros los seguidores, como los discípulos, que hemos tomado en serio esta persona, esta figura, este ser humano con tanta bendición que es Jesucristo nuestro Señor, siendo Dios también, Hijo de Dios, nos ha dado estas palabras
para darnos vida y para liberar, para animar, para confortar y confortarnos unos a otros en este mensaje. Así que pienso que nuevamente, así como los discípulos fueron llamados, cada uno de nosotros somos llamados a también comunicar esta gracia. El Salmo responsorial hacía una alusión muy bonita. Buscad continuamente el rostro del Señor. ¿Verdad? Era el estribillo que estábamos repitiendo en el Salmo. De este Salmo, este número 104, ¿verdad? Algunos versículos de ese Salmo del 104. Buscad continuamente el rostro de Dios. Es necesario, realmente, es necesario buscar el rostro de Dios. Porque cuando yo busco el rostro de Dios, cuando yo busco su presencia, me lleno de su gracia, me lleno de sus acciones, me lleno de sus palabras. Y entonces yo no solamente soy transformado por el rostro de Dios, por la acción de la presencia de Jesús en mi vida, sino que yo también puedo transformar a los demás. Con estas palabras, con estas acciones, con estos gestos que Jesús utilizó y llevó a todas las personas. Entonces, buscar el rostro de Dios es meditar en su palabra. Buscar el rostro de Dios es tener estos espacios de intimidad con Él. Tener estos espacios donde al yo consagrar un rato de mi día, unas horas de mi día para meditar, para contemplar, para adorar, para alabar, para glorificar su nombre. Eso realmente es buscar el rostro de Dios, porque yo separo de mí, porque hay muchas cosas que me pueden atraer. Hay muchas cosas que yo, a lo que yo le puedo dedicar tiempo. Pero si dentro de todo eso yo no busco espacio para dedicarle un espacio en mi vida de fe a Jesús, a Dios, entonces pues quedo vacío. Pero cuando yo a través de mi acción diaria, yo trato de llevar a Jesús en mis acciones, a través de esa oración, de esa meditación que yo puedo realizar cada día, yo me uno a las palabras, a las acciones de Cristo Jesús, me uno espiritualmente a contemplar, me uno a yo centrarme en Él, pues me lleno del rostro de Dios. Y lleno de ese rostro de Dios, la gracia de Dios fluye en mí y me fortalece. Y no solamente a mí, sino que necesariamente va a fortalecer a los que están cerca de mí. Pero debemos evitar, así como en lo que el profeta hoy, Oseas, hablaba, debemos evitar que a veces muchas cosas saquen tu mirada, saquen tu corazón de Dios y de su amor y de su mensaje. ¿Qué pasó en tiempos del profeta Oseas? Que obviamente el pueblo que había recibido bendiciones, que había recibido gracias particulares, pues en esos momentos de la bendición y de la gracia, así como, como aumentaban sus riquezas, así como aumentaban los bienes, así como aumentaban su bienestar, se alejaron de Dios. Entonces empezaron, no solamente se alejaron de Dios, sino que empezaron a adorar deidades,
divinidades que no son el Dios de Israel, que no es el único Dios nuestro. Entonces, por eso el profeta le va a exhortar fuertemente a que vuelvan al corazón de Dios. Decía, Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentaron sus altares. Pero no altares para el Dios de Israel, no altares para nuestro Dios, sino otras divinidades, otros dioses, otras imágenes deidades, ¿no? Tienen el corazón dividido y ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Por eso entonces, debemos mantener el llamado que nos ha hecho Jesús como discípulos suyos. Y aunque haya muchas otras actividades a lo largo y ancho de lo que nosotros hacemos en el día, vamos a adorar, alabar y bendecir a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a poner el corazón en Él y vamos a sacar el tiempo y el espacio necesario para que su rostro ilumine el corazón de nosotros y nos llenemos de su gracia y de su presencia. Evitando así dividir nuestro corazón en tantas cosas y a veces en cosas que no te van a dar esa profundidad que te da Dios. A veces dedicamos cosas y tiempo y espacio a cosas que realmente más que construirnos, más que ayudarnos a tener fuerza, valor, fortaleza, más que a brindar amor, misericordia y bondad, a veces ponemos el corazón y dividimos nuestro corazón en cosas que realmente destruyen y afectan tu vida y tu vida con las demás personas. Dividen tu corazón en tantas cosas, divides tu corazón en tantas cosas o dividimos el corazón en tantas cosas y no ponerlo en Cristo Jesús el Señor. Por eso esta palabra de Dios hoy debe ayudarnos. Dios nos ha puesto, imagínate, Dios, así como eligió a sus discípulos, así nos ha elegido a nosotros. Entonces, siéntete llamado por Él, elegido por Él, para comunicar a los demás esta gracia de su palabra. Llénate de su rostro y de su presencia para que podamos nosotros, ante una realidad donde hay tanta división, ahora más que estamos en, se encendió la política ahora, pues, ¿por qué no poner bendición, gozo, alegría, unidad, buen propósito? No vamos a dejar que nos destruyamos unos a los otros con divisiones y cada cual tiene su opinión al respecto de diferentes temas, pero podemos escuchar con atención al otro y que el otro te escuche también a ti, porque también hay dos puntos de vista o hay muchos a veces puntos de vista. Hablamos, comentamos. Lo que no puede pasar y lo que no debemos permitir nosotros es que propiamente nosotros, por el bendito, ¿cómo se puede llamar? El bendito deseo de uno querer siempre tener la razón y poner su punto de vista y dominar a los demás. A veces hacemos que unas relaciones bonitas entre personas, entre amistades, se destruyan porque realmente
queremos simplemente estar por encima de los demás y poner la razón que uno da y no escuchar a los demás. Cada cual puede tener su punto y está bien, los escuchamos, nos respetamos, pero seguimos creciendo en el amor entre unos y otros, porque eso es lo que nos envía Jesús. Porque entonces ahí donde está la división, ahí donde está la mentira, ahí donde está el coraje, ahí donde están las malas intenciones, ahí no reina la palabra, el mandato de Jesús que nos envió a hacer el reino de Dios en medio de nosotros. Nosotros somos parte de este reino y al ser parte de este reino, la tolerancia debe ser parte de este reino que nos predicó Jesús. El amor es parte de este reino que nos predicó Jesús. La solidaridad, el tender la mano, es parte de este reino que nos predicó Jesús. Y esos son los valores que deben dominar el corazón de nosotros, los que nos llenamos del rostro de Cristo Jesús, para seguir adelante, para seguir proclamándolo, para que Él siga siendo en medio de nuestros días la figura principal, el centro. Y no hay otros altares, y no hay otras cosas que sean más importantes que un mensaje tan hermoso de un reino en medio de nosotros que nos trajo Jesús para que vivamos cada día mejor entre todos los hermanos. Hoy tú y yo somos llamados como aquellos discípulos para liberar, para dar vida, para expulsar la mentira, para expulsar la maldad, para expulsar los malos deseos que no son de Dios en medio de nosotros. A eso es lo que nos ha enviado Jesús. A dar vida, a dar alegría, a dar amor, a dar su presencia. Pero para ello, siempre debemos buscar el rostro de Él. Llenos de Él, lo podemos dar a los demás. Dios les bendiga. Querida familia, hermanos, hermanas, unidos en oración y viendo la palabra que nos anima a vivir el reino, vamos a presentarle a Él estas necesidades que hay en nuestro pueblo para que ese reino se siga dando y cumpliendo cada día. Para que la Iglesia asuma el reto de la evangelización, transforme sus estructuras según cada cultura, vigorice su fe y sea signo vivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos descubramos que la indiferencia ante el sufrimiento y la miseria de los pobres nos hacen cómplices de la injusticia y víctimas de la sociedad consumista, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se frene el empobrecimiento de los países del tercer mundo, el deterioro ecológico y el hambre, para que los gobernantes pongan en marcha programas de solidaridad y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los trabajadores que han perdido su trabajo, su vivienda, su hogar y se ven abocados a vivir de la miseria y el abandono, encuentren ayuda en sus hermanos y solución a sus problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que con nuestras vidas despertemos el deseo de Dios en nuestros hermanos y nos afirmemos en nuestra entrega a la causa del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por la niña Gladys Isabel Rodríguez, Diani Sánchez,
familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Teresita Carmona, Tomás Yamir Hernández y su esposa Emily Mendoza, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, Carmen González Pagán, Digna Ortiz, Gladenil Suárez, Carmen Delia Jordán, Sonia Silva, Delia Lozada, María Valentín, José Cheo Garay y su esposa, Tony Ballista y esposa, Vicenta Osorio, Mirna Noa, Víctor Viera, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, Francisco Quiñones, Luis Rafa y María, Marlene Cruz Rivera, familia Román Arce y mi amiga Marus, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Luis Felipe Bardini Vázquez, Pedro Meléndez Quiñones, Gloria Aponte Rivera, Lucila Alejandro de Flores, Félix Rosado Ortiz, Señor Kroll, Roberto Meléndez, Vilmari Vega Galarza, Gloria Lavoy Santiago, Manuel Sánchez Montero, difuntos de la familia Colón Rolón, Severino Juan y Gaby Soto, Mario Nieves, Carmen González, Eli Molina Picorelli, difuntos de la familia Franco Molina, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Xiomari Hernández, Gloria Petronila, Olga Cruz Rivera, Carmen Echevarría, y por Sor Yolanda Guiar, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Le presento al Señor a una sobrina que está en un proceso de tratamiento, ¿verdad?, de cáncer o de tumores, Oneida Matos Negrón, para que esta gracia de Dios se derrame en ella y en los médicos que están tratándola, ¿verdad? Así que, y por todas las personas que están sufriendo alguna enfermedad. Todo esto te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, tu palabra, por quien hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que estás presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de Puerto Rico con la luz del Evangelio. Consolida los vínculos de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Roberto y con todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, Esposa de San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, nos damos fraternalmente un saludo de paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas.
Queridos hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuando me llamaste, cuando me elegiste.
Dios. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, gracias por estar con nosotros, habernos acompañado en la Eucaristía de hoy. Agradecemos a Tito Román, nuestro ministro. También agradecemos a Junta para Yahvé, a Francisco, y siempre se me olvida, Carmen, Irma y Carmen y todas, y Iri, porque me mata. Y Nicole, que está en los controles, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros y ayudarnos en la Eucaristía. Recuerde, bueno, y la comunidad que nos visita, la abuelita de Francisco, de Paco, que está aquí. Así que, y el conguero, de San Andrés. Amílcar. Muy bien. Bueno, queremos decirle, miren, hoy me mantuve con la mascarilla. Porque obviamente ustedes saben que empezó, bueno, ayer en las noticias escuché que por lo menos uno de los comentaristas, que a veces uno nunca sabe, ¿verdad?, quién dice lo que dice. Pero estaban diciendo que el aumento grande fue por el fin de semana de los padres. Sí. Así que tenemos que cuidarnos como quiera, ¿verdad? Yo creo que hay gente que está dejando de usar la mascarilla, está dejando de tener los controles, de lavarse, de purificarse. Mi gente, esto todavía, hasta que no haya una cura, hasta que no haya una vacuna, pues tenemos que seguirlo haciendo porque se nos pueden complicar las cosas. Entonces yo sé que este anuncio lo hemos dicho un montón de veces, pero hay que seguirlo haciendo, protegiéndonos y cuidándonos unos a otros. Nada, les animo a que continúen aquí en Teleoro, el canal de la familia, disfrutando de la programación y de las Eucaristías que diariamente podemos disfrutar. Así que Dios y María Santísima les siga bendiciendo en todo lo que hacen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Queden en paz. Demos gracias a Dios.